No, llegamos a 37. Oh, escúchame una cosa, Flavio. Tenemos acá un amigo que te quiere saludar en vivo. ¿Sí? A ver si lo podemos ver ahí. A ver. ¿Está conectado ya? Hola, 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 ¿me escuchan? Sí. Tenemos un amigo acá muy nuestro, que nosotros lo queremos mucho. Está por teléfono. Subamos el retorno a ver si lo escucha. Ahora sí. Hola, Flavio, Ariel Mendoza. ¿Quién es? ¿Quién? No reconozco. Súbale, chico. ¿Lo reconoces? Yo te digo, es muy nuestro y ya te tiene. Sí. ¿Sos vos, delincuente? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte. Estoy mirándote en estos momentos porque estoy en Carlos Paz. Ay, claro, está haciendo temporada ya, vacaciones de invierno. Exactamente, como no venías vos para acá, vengo yo, si no te llevas todo el público vos. No, o sea, vos te va re bien, qué bueno, me alegro que estés en el aire, que estés haciéndome este llamado y que te vaya increíble porque te lo mereces, porque a mí es, yo se lo dije a él y lo digo públicamente, ya en varias radios acá tengo que nombrarte, aunque no quiera, me parece que es unos, si no es el mejor, es uno de los mejores humoristas que tiene el país y tuve el placer de trabajar con él. ¿Cómo es trabajar con Miguel Martín? Uno se imagina que no, te vas a reír todo el día con... No, ¿qué te vas a reír si es un amargo este? ¡Ay, no! No, ¿viste? Cierto, ¿cómo andás, Miguel? Yo no te saludé. No, él es, viste que todo siempre estaba como que le dolía la garganta, viste que él es como, claro, siempre le digo, es como ciclotímico, no, ¿cómo es? Cuando, hipocondríaco. Hipocondríaco, viste, ay, él es hipocondríaco. No, bueno, él mismo lo dice, que es hipocondríaco. Sí. Eso se lo dije a Carmen Marbide, casi se me mata. No, yo soy hipocondríaco a full. Este vago, Flavio Mendoza, yo le voy a contar, el aire en 16 en el teatro, andaba en cuero y yo con la campera, el buzo, el poncho, y yo le decía, está loco vos, está loco, dice, pero si no pasa nada, decía, dale. Claro. Él porque está en movimiento todo el tiempo, claro, no debe sentir frío. Claro, claro, no. Él sentadito hasta la parte, no era muy, no es muy físico lo que hace él, viste, lo de él es más de la cabeza. Entonces, pero creo que la combinación que hicimos juntos cuando trabajamos fue increíble. Y nada, y algún día tenemos que volver a juntarnos porque podemos hacer algo muy bueno. Queda pendiente entonces. Sí, lo que pasa es que a este le gusta ganar plata solo. Oh, no. Sí. Flavio, cuando deje de ganar un poquito, ahí ya voy a volver porque gracias a vos me han conocido a nivel nacional, así que te agradezco siempre, te he dicho lo hacés mi jefe, sos una persona muy solidaria, sos muy sencillo, te creaste el agrandado, pero no te da porque sos sencillo, sos del interior, así que sabes que te amo y te quiero mucho. Yo también, te deseo lo mejor para toda tu familia también, mandale besos grandes y rompela en Carlos Paz, seguramente va a ser un exitazo esos días que estés ahí y nada, y ojalá que suceda lo mismo con Extravaganza acá en Tucumán. Sí, que suceda, el que no va, que no me salude en Tucumán después, así nomás le digo. Ojo, que está hecha la advertencia. Está muy bien, está muy gracias bien. Miguel, un beso gigante. Gracias Miguelito, te quiero. Chao, un beso. Nos vemos, un besito grande. Chao, adiós. Mi amor. Chao, chao. Qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Qué personaje, Miguel Martín. Sí, es un gran artista. La verdad que Tucumán para mí tiene hoy creo que el mejor humorista, ¿viste? Porque él tiene algo de lo que nos pasó. Yo me acuerdo que yo salía con un tucumano y él lo miraba por internet hace muchos años. Me decía, tenés que verlo. Y yo no le daba pelota porque él se reía. Y cuando lo miro, que me dice, mirá este pedacito, me dice, que tiene que ver con mucho lo que vos me contabas con tu mamá. Y cuando lo veo, me morí. Claro, porque tiene eso, ¿no? Es que algo como que encuentra ese gancho entre lo tan cotidiano de lo cotidiano, de lo tan argento, ¿viste? Y puesto con humor, nada, me parece como excelente. Y la verdad que es un humorista que él va a la temporada de verano y hace furor, ¿viste? Sí, es increíble. Rompe la taquilla, así que nada, es un gran artista. Él cortaba la comunicación, él siempre habla bien de vos. Sí, es un divino. Cuando vos no estás presente, siempre recuerda. Sí, de hecho, Flor, Mahatma era el... Mahatma hicimos juntos. Claro. El espectáculo en el que Miguel Martín ahí se sumó a tu equipo. De todo tu pasado en diferentes obras, sí.
¿Con cuáles te quedas? ¿Cuáles son tus favoritas hasta llegar a Extravaganza? Ay, es que me gustan todas por diferente. Sí. Capaz que si vos me preguntás con qué humoristas me quedaría, con todos los que trabajé. Ahí está, hablando uno, de Miguel Martín. Uno es Miguel, porque nada, porque él es muy tierno también, sí. ¿Viste? Tiene una cosa muy tierna. Él me gusta mucho su humor, me gusta su simpleza. Y después el uruguayo, ay, que nunca me acuerdo el nombre, ¿viste? Soy como un ingrato. Un montón de años, Maxi de la Cruz, que trabajó conmigo, me parece que son humoristas, claro, que son geniales porque también tenés que, cuando convivís con alguien, tenés que tener un vínculo, ¿no? Uh-huh. Y ese vínculo a veces, ¿viste? Es... Y no puedo trabajar con alguien que yo no me lleve bien. No, es y además que se pueda difícil. Dar de manera natural, ¿no? Claro. Porque forzarlo que es como muy incómodo. Eso es feo. Sí. Así que nada, con Miguel nos debemos un regreso juntos a hacer algo. Bueno, ahí vamos a estar nosotros, sí, también. Sí, obvio. Muy presentes. Bueno, entonces recordamos el sábado. Vas a estar acá, 9:30 p.m. Sí. Todavía se puede comprar entradas. Todavía se agregó otra función, sí, más. Y ojalá que se agreguen más funciones. Así que nada, que podamos bater otro récord acá en Tucumán de espectadores. Es lo que queremos. Así que nada, Central Córdoba, las entradas las puede encontrar en www.fullshow.com.ar. Yo digo La Rocola y no es La Rocola. La roquería. Y en el estadio se pueden conseguir las entradas, así que ahí. Bueno, Flavio, qué lindo que hayas venido. No, un placer. Nos encantó que estés acá. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo le voy a dar paso a Flor Bringas, que tiene...